¿Cómo andas? Eh, ha venido hoy en un formato temático de. Estamos qué? como el monstruo de Morgorgon de Stranger Things. Sí. Es el monstruo organizacional que ahora no te deja entrar ni salir. Hay monstruos en las organizaciones, en todo tipo de, de contexto. ¿Querés que me la saques? Le pido por favor que se saque eso porque usted me atemoriza con, con esa máscara. Señor Jatum de Civil, ¿cómo anda usted? ¿Cómo andas? Está más flaco divino. Temporada 2020, ¿no? Sí, estamos ¿Eh? comiendo arroz ahora. Ay, Dios, pero bueno, este es el dato. La este gente es dato. está muy preocupada con el coronavirus sí. y el management, las organizaciones, la gente que trabaja en las empresas. Sumamente preocupadas porque esto implica un parate económico, como ustedes estaban hablando, pero también eh, significa una contención de la compañía hacia eh, los empleados, ¿no? Eh, Mucha contención. Si tomamos un nivel de riesgo que están tomando las compañías de 0 a 4, ya está en el nivel 1, que es el de previsión. ¿sí? Y eso significa seguir las pautas gubernamentales, como también seguir esto de viajes cuando son absolutamente imprescindibles, no dejar entrar a nadie que venga de otros países, eh, digamos, que de riesgo. De riesgo. Sí. La verdad que es, es un momento difícil, además que es, eh, la previsión de caída de ventas es enorme. Entonces, Andrés, hay un dato eh, no menor y es que... En estos escenarios mucha gente se pone más nerviosa de lo que la realidad impone. Quiero decirte, eh, por ejemplo, cancelaron o, o el Ministerio de Salud dice que cuatro países son de riesgo. Y ya el boca a boca genera que tal vino de otro país y, sí. y empiezan, ¿por qué no se va? ¿Te acuerdas la película Psicosis? Bueno, parece. Pero hay que, hay que no hacer, hay que, hay que seguir lo que no. dicen básicamente las autoridades. Eh, me, me parece que hay que ser prudente en esto y seguir lo que dicen las autoridades y las empresas están haciendo exactamente eso. O sea, algunas empresas, hay una petrolera muy grande, por ejemplo. Eh, uno dice, bueno, puede ser exagerado, que para poder entrar a tener una reunión en la compañía tenés que firmar una declaración jurada que no estuviste en esos países y qué síntomas tenés. Y después legales te autoriza a entrar a la compañía. Es decir, tenés esos extremos, como otras que están ya en grado 1 de previsión, diciendo, bueno, ¿cómo preparamos a la compañía para el caso de gravedad? Otras compañías, por ejemplo, ya están mandando a, a trabajar, a hacer home office. <laughs> Eh, y esto es lo interesante, ¿no? Porque para muchas compañías el home office era una mala palabra. Y ahora vamos a ver qué pasa, porque van a tener que probablemente hacerlo, ¿no es cierto? No, y hay muchas cuestiones de procesos o de flujos de trabajo sí. que demandan relaciones personales o que demandan cierta conexión todo el tiempo. Si sí. sí, pasamos al próximo slide, vamos a ver que. Eh, tenemos algunos puntos que pueden ser eh, no esta no era justamente. No importa pero esta, esta tiene que ver con otra buena esta, noticia que yo dije lica cuál es la buena noticia sí. de todo esto fíjate la polución y la contaminación en China antes del coronavirus y posterior al coronavirus eh, a ver dentro de fue un desastre, es un desastre humanitario uh -huh. eh, pero es un tiempo de reflexión también para muchos no eh, si llegara a haber cuarentena eh, por el tema de, de, educativo y para negocios esto va a ser un tiempo de reflexión de la gente de decir bueno qué cómo trabajar, qué queremos hacer, va a cambiar mucho para la organización. La organización está en modo monstruo, es decir, no te quiero dejar entrar, no te quiero dejar salir, están viendo a ver cómo eh, solucionarlo, pero también va a haber una reflexión de qué tipo de forma de trabajo tenemos que hacer. ¿Qué pasa si de repente somos productivos haciendo home office? ¿Qué sí, pasa con las oficinas? De, es un cambio de hábito, pero también lo que está demandando esto es un estrés adicional a las áreas de sistemas, a las áreas que tienen que ver con preparar tu, tu oficina virtual. Bueno, por ejemplo, en eh, las universidades y las escuelas están usando, implementando eh, Zoom o Webex, eh, que son justamente las acciones de las empresas que aumentaron en este tiempo, las otras se desplomaron. Eh, Twitter, por ejemplo, mandó 5.000 personas a trabajar a su casa en todo el mundo, eh, JP Morgan hizo lo mismo, otras compañías directamente cierran oficinas. Eh, y fíjate qué está pasando en el mundo de las compañías. Se suspenden los viajes corporativos, no los cuales sí. ya no existen. Sí. Eh, eventos y conferencias, eh, ya sabemos que tampoco fin. se... Eh, sí, pero eventos inclusive de 15, 20 personas sí. están tratando de evitarlos. Y finalmente, Home Office y Teletrabajo, que ahí es donde está el mayor desafío, porque tecnológicamente muchas compañías no están adaptadas a eso. Otras sí, las tecnológicas evidentemente. ¿no? Sí, también hay flujos de trabajo de determinados rubros que te hacen recalcular todo el sistema antes ah, que el virus llegue. Y hay otros temas que son eh, también profundos que tienen que ver con la cadena de suministros, que realmente eso es bastante grave porque muchas compañías ven atrasado su, su propio trabajo y producción a partir de que el, lo que se llama supply chain o cadena de suministros no está funcionando. Porque pensás que muchas cosas vienen del exterior, 10% de los componentes son chinos, entonces sí. homologados, por lo cual el proceso de homologación también lleva tiempo, y eso genera bastante ruido. Gracias, Andrés, eh, no, por, por venir, favor, por placer. volver.